kai momo na mo itumu umame ku mare ka mame no ka ita o wajaro ka kuno kai mori nei tu ita wa o dama kome ki kuno o o itu o ano wa bie binu emo bie nuru emo iwa bie mo namo daite iba beka wa bie guje na ka itu o ita ka una due na itu o ano ka koni mana due na ja itu Ia neta wan mara ia deku no mo kau hoka nyo ke kau pau no no ke nyo. Ia bau fu wan na ga ra mara ia demo na kau dui doi tu. Ia se te no libre toma na ga mara ia kau dui doi tu. Ahí ya utilizamos, aquí en el mandadero, cuando decimos tradicionalmente, sin quitar ni un tilde de la letra que enseña el divino creador, amar uno a los otros, sí, y buscar el bien. Pero desgraciadamente el mundo es muy pesado, sí. Conozco parte de micología hasta donde está mi alcance, porque es muy amplio y cada ampolla tiene la forma de expresar su parte mítico. Pues yo alcancé a recopilar algunas y espero pues, compartir eso. Pero sí hay una pérdida muy, muy amplia en todos nuestros resguardos de Feria Putumayo, que formamos nuestros 9 pueblos, que somos los Murui, Boras, Ocaina, Muinane, Nonuya, Andoque, Miraña, los Inga y los Cocama. Pero nuestro, quiero hablar lo nuestro, lo que es el Murui. Nosotros, los pueblos Murui, somos 84 clanes divididos en 3 partes. Uno es el sector Oiman, otro el sector Asicaz, que es la Chorrera, y Crima, que es Santander. Ahí tratamos de unificar y recopilar nuevamente y sostener, porque ahí está el espíritu, esta virtud, la creencia y el mantenimiento de esta planeta Tierra. Por ejemplo, acá el Murui de parte Oima es Bue y Mucca, ¿ya? Y del centro es Bue Mucca, y la parte de Crima, por decir, esa región de Caquetá, también Murui, pero habla Nupode o Mnuka, Bnuka. Esa es la diferencia, pero no entendemos. Lingüísticamente lo tratamos de entender. Entonces, por eso consideramos que somos un imperio Murui, y hay unas huellas
mítico en donde que fuimos originarios, cómo salimos, cómo fue que Dios nos dio a conocer la luz, los territorios ancestrales, cómo donde que el Padre el Creador apareció su Hijo, y demandó su Hijo apareció en nosotros y nos trajo pues esta vida nueva de alimentación y la creencia de que hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, y nos entregó pues el Espíritu Tabaco y la Coca. Y con eso nos conectamos y con eso enseñamos a nuestros hijos a ser honrado, a ser respetuoso, a conocer pues el amor con el prójimo, amor con la esposa, amor a los hijos. Eso es lo que toda la noche tratamos de revivir. Es aquello que se hereda desde la cultura, desde lo intangible, desde nuestros ancestros, y prácticamente tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida, como lo que comemos, cómo lo comemos, en qué creemos, cómo explicamos el mundo, cómo lo interpretamos, cómo nos estabilizamos emocionalmente. Por ejemplo, ahí llegan lo que son los rituales, la sexualidad, ¿sí?, las maneras de abordar los conflictos, las diferentes adaptaciones que el ser humano, digamos que genera para enfrentar o adaptarse al mundo. Generalmente la cuestión de la tradición y de la identidad cultural se maneja de una forma muy estática y muy purista. Entonces siempre se ha escuchado el discurso de que la tradición se está perdiendo, la pérdida de los patrones culturales, del etnocidio etnocultural. Y en gran parte esto es cierto, pero no totalmente, ¿sí? Digamos que aún hay una gran pervivencia de patrones culturales. Lo que pasa es que cuando abordamos la cuestión de la tradición y de la pérdida de la tradición desde lo purista, lo abordamos mucho en la forma. Entonces, el idioma, el vestido, ¿sí?, el ritual. Y eso es muy importante, pero hay muchas permanencias, incluso en pueblos que han dejado de abordar o de transmitir sus rituales, que han perdido la lengua. Hay muchas pervivencias desde el fondo, las maneras de expresarse corporalmente, de pensar, de mirar al otro, ¿sí?, de abordar la religiosidad. Mira, los dos momentos pues claves de la historia de ellos, al menos en la última historia, son ciertamente esos, ¿la? Primero, el fenómeno de las caucherías, que significó para ellos mucho sufrimiento, mucha angustia, especialmente el sufrimiento de ver cómo iban a desaparecer como pueblo. Entonces, después de las caucherías, pues ya no les digo que ya esos ya vinieron esos peruanos con los ingleses, no sé con quiénes, pues, y comenzaron como a acabar con eso, no acabar, sino que destruir, como dice, desbaratar. Porque ya el anciano, ¿qué vale? Ya no. El cacique, ¿qué vale? No, ya. Usted tiene que ir a buscar también caucho. Sí. Todo el mundo, el monte. Porque que no cumplía, pues de una vez palo encima. Hasta hay veces lo mataba. Y lo mata. Sí, lo mataba, de ser verdad. Entonces, desde ahí, pues nuestra cultura, nuestra tradición. Ay, pero no muy brutal, bien. Brutal, hermano. Lo del caucho fue brutal y les ha generado un trauma tan fuerte que les ha ayudado incluso a reafirmar y a defender esa identidad todavía. Y por eso todo huitoto que yo conozco habla su lengua, se siente orgulloso de su tradición. Y así como los israelíes con el holocausto, guardando las debidas proporciones lógicamente, se han reafirmado, estos huitotos también,
muchas veces utilizan esta cuestión del caucho para reafirmarse y para generar empoderamiento, y por eso también son grandes líderes. Usted los ve en el proceso organizativo y ocupan altos cargos. Algunas veces cometen errores, otras veces son muy buenos, pero ahí están en el mundo organizativo y son parados en la raya. ¿Sí? Ya lo que por más les angustiaba, el pueblo no va a estar, vamos a irnos deportados, otros murieron, otros se largaron selva adentro. Eso significó para ellos un golpe durísimo. Luego, digamos, como consecuencia de ese sufrimiento de las caucherías, aparece la misión para brindarles la posibilidad de volver a ser pueblo, de volver a tener confianza, de volver a sentirse en su tierra, de volver a saber que, pues, que son personas que tienen un valor. Ese hecho de por sí muy bueno, y que muchos de los reconocen, es posible que haya traído también algunas dificultades. Por ejemplo, era el momento de romper con unas, digamos, tradiciones de tipo espiritual para comenzar a conocer otras. Eso no debe haber sido sencillamente fácil, debe haber sido difícil para ellos. Sin embargo, muchos han asumido, pues, digamos, ese nuevo mensaje del Evangelio con una gran naturalidad e incluso con una comparación muy especial con lo de su propia espiritualidad. Sí, pues según la historia, como lo hemos leído y ahora más claro, eso con el pensamiento del celta. Claro, eso fue un trabajo muy grande, ¿verdad? Resaltar en este momento, digamos, ese trabajo que hizo Roger Case, ¿no? Porque es que esa gestión hizo, dio pie hasta por allá, entonces ya se vino esa misión, la contratada. O sea, yo no lo tomaría también de malo, de buena fe lo han hecho esa gente, ese trabajo. Sí, aunque como dice, y no, y eso hace de que en este momento también nos entendamos con ese otro mundo, porque si no nos hubiéramos quedado metidos allá sin saber qué era lo que iba a pasar. Y después de la cauchería, a lo que llega la misión, pues también todo el baile no terminó ahí, porque se siguió explotando, pongamos, las pieles. Sí, se siguió explotando la madera hasta ahora. Llega un momento en que el narcotráfico coge fuerza y también le da aquí. Entonces fue como removiendo un poco, digamos, la parte tradicional, lo que es lo que decíamos. Mi deseo ese tiempo salió la coca. Mi deseo era, o sea, traer coca y tener plata. Ese era mi pensamiento, ¿no? Pero una plática, conseguí 2 kilos de coca. En el río me cogieron ya en Puerto Ordiz. Con una coquita iban a ir a la cárcel. Yo decidí último era prestar servicio militar. Vine acá atrás de la casa, me presté en el encanto en la base militar. Andaba con esa mecha, cabelludo. El teniente que había, pues me dijo, mano, usted tiene más que de ser guerrillero que de ser persona civil. Que no necesita no reclutarle gente. Bueno. Ay, yo dije, hijo de puta, yo no presto servicio militar más ni a la policía ni en nada. Me robaron. No digo que me dejaron con puro interior bañándome. Cuando salí no tenía ni el martín nada más, no. Rabia, como digo, o sea, más que todos los documentos de uno. Era un puta basurero que me bajó todo eso. Me fui a reclamar a Dios que si quería que tenía que darle plata. Se me entró, como dije, el demonio a la cabeza. Yo dije, matar a este hijo de puta. Presté un revólver a un compañero vecino. Lo maté, hermano. Después que lo maté, hijo de puta, anoche, como digo, lo pensé 3 veces. ¿Por qué yo hice esta mierda? Me corrí. Sentía que la ley me cogía o que los hermanos de la gente me iban a pelar, hermano. A media selva. Me dijeron una compañera que por ahí de pronto salía la guerrilla a hacer unas reuniones, y sí, el mes completo salieron un poco de manes. Entonces yo le dije a un man, pues puta, yo estoy en esta mierda, yo la cagué, marica. Pues puta, lo único que me queda es irme con esa gente, para que acá, o sea, los otros manes no me hagan nada. Apenas llegué al comandante, fue directo a donde yo estuve. Bueno, chino, entonces, ¿qué, mano? Ya lo pensé, sí, le dije, sí, me voy con usted, ah, bueno. Listo, man. Ya que le digo, 6 meses, le sacan la mierda a uno. Como les digo, en la guerrilla tiempo no le perdonó a uno, no le dejaron a uno nada. Me dieron 15, o sea, se me había perdido una pistola que me dieron. Y entonces de castigo, o sea, me dijo el comandante, mira, hay 15 fusiles, si usted en 5 días no arma ningún fusil, le digo, puta, te pelamos. Mano, yo lo pensé 5 veces y me pude coger un fusil primero, lo desbaraté. No me di cuenta con lo que después cogí el otro.
De ahí me acordé, yo dije, puta, esta vaina pura. Me armé dos fusiles, quedaron buenos, buenos. Y me perdonaron, como digo, la vida por eso. Ahora, después de esto va a ser otro, va a ser automático ya. Con... cuatro montes para disparar, pues ahí monta bien él. Tiene buena fuerza, hermano. Ajá. Ahí sí. Ahí se pone el cartucho, se baja esto, está el seguro y aprieta. No levanta más. Y estas vainas, como digo, de tallar estos, o sea, todo esto lo aprendí pues ya en la cárcel. Todo esto, pues eso fue una experiencia de... Ajá. Allá le enseñan a uno de todo, como digo, pues sí, uno tiene estudios, pero uno tiene libertad. Entonces, yo como le digo mucho, yo tengo solamente, tengo miedo a mi Dios, que antes fui, como digo, muy pecador, eso nomás yo tengo. Pues sí. Y ahí, como digo, pues todas estas venas yo me pongo a acordar, ahí por rato me da tristeza. Me da ganas hasta de llorar, como iba acordando el tiempo que... Ajá. Como yo digo, hoy en día prefiero hacer un bien, no hacer un mal a nadie. Ajá. En cuanto, digámosle, la tradición, pues ahorita estamos... como se dice, es algo contemporáneo. Lo que es del pasado lo tenemos en la parte, digámosle, intelectual, algunas cosas en la parte prácticas todavía, porque no podemos ya vivir, digámosle, actualmente como han sido nuestros antepasados, nuestros ancestros. Ya la cultura occidental, el mundo que nos viene, pues ya no hace colocar un vestido, necesitamos estudiar en espacios occidentales. Aunque nosotros también estamos capacitando, yo personalmente me capacito de esa manera, ya con mis abuelos, ya con mis mayores, pero también estoy capacitándome en esta parte occidental. Entonces yo pienso de que solamente ha evolucionado, mas no se ha perdido. No se ha perdido porque eso aún se conserva, aún está con los ancianos, con las ancianas. La tradición no se ha perdido, la tradición para mí que se ha transformado. Que se ha perdido, no, que se ha transformado. Aquí pues hay muchachas que hablamos, que conversamos y que dialogamos en nuestra propia lengua. Por eso digo que yo soy muro, porque lo hablo, lo vivo y lo transmito a las personas que viven a mi alrededor. Se ha perdido, ya. No se ha perdido, porque pues donde que se hubiera perdido, nosotros hasta el momento no estaríamos hablando de pueblo muro. No estaríamos hablando de quién somos nosotros los muros, sino que porque sabemos, lo hemos vivido, lo poco que tenemos, pues eso es lo que tenemos, porque no podemos hablar de las cosas que ya nosotros no sabemos, que lo totalmente, pues si lo hemos perdido, lo hemos perdido por muchas circunstancias que ha pasado, la cauchería y otras cosas que ha llegado a nuestro medio, ¿no? Y ahorita pues pienso solamente que acá ha evolucionado nomás. Ahorita vemos un muro y más o menos blanco, ya, o un muro y negro. Es eso, por ejemplo, lo visible, el vestido. Es como el ejemplo más clásico y las pinturas faciales y todo eso. Entonces, mucha gente cuando viene del interior o los que llegamos nuevos del interior pensamos que aquí la gente todavía se pone plumas, se usa pintura corporal y viste lo que viste la ropa ancestral, como nos lo muestran las agencias de viajes, como nos lo muestran los documentales, etcétera. Y nos llevamos un gran estrellón, una gran decepción cuando encontramos que no, que aquí muchos, los chicos usan tenis y blue jean, los abuelos se ponen un crucifijo acá y utilizan falda larga, ¿sí? Utilizan camisa y pantalón de drill o de paño, etc. Entonces, muchas veces nos decepcionamos, pero no nos damos cuenta, a menos que vivamos la cotidianidad y que miremos con ojos críticos esa cotidianidad, que hay muchas pervivencias que son invisibles, que están ahí latentes, que no se muestran tanto, como una forma de resistencia. Así como hablamos de la santería por allá en Cuba y el vudú en Brasil, que adoptaron patrones católicos para camuflar la religiosidad de ciertos grupos africanos, así mismo pasa con el chamanismo, ¿sí? Con otras formas de pensamiento.
ante el forastero o ante lo hegemónico no se muestran, pero ahí están latentes, ahí están todavía perviviendo y son formas de resistencia de estos pueblos frente a la colonización y frente a la dominación que se ha ejercido sobre ellos en múltiples dimensiones desde hace siglos. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso nuestro mundo estamos así, que mi Dios hay veces no nos pone oído, por más bonito que hablemos, porque primero tiene que conocer lo que es del alma espiritualmente. Lo que decimos espiritualmente, no vamos a decir que eso es como cualquier fantasma, el espíritu va a aparecer, nunca aparece el espíritu. Porque el espíritu que nosotros decimos es la palabra, la fuerza que pone el divino creador. Esos son el espíritu, porque quien cree, todas las normas que Él dio con amor, que la norma no es para condenar, sino es para salvar. Pero desgraciadamente el mundo nos metemos ya quebrantando la ley y nos condena. Eso tenemos que entender nosotros, pues, como quien dice, reflexionarse y enmendarse. Y pedir, conocer a nuestro divino creador que es nuestro Padre. Hay que pedir. Muchas veces hay veces, el mundo hay veces tiene plata, ya no se acuerda del divino creador. Entonces, ahí tenemos el fallo de nuestro planeta Tierra. Por eso el espíritu verdadero del Señor está lejos de nosotros. Siempre hay eso. Entonces yo pienso de que pues, nosotros estamos perviviendo porque mantenemos nuestra cultura. Sabemos hacia dónde nos orientó nuestro Padre Creador, qué vara nos dio, qué palabra nos dio, qué elementos sagrados nos dio para poderlo, por medio de eso, mantener lo que nosotros estamos viviendo. Yo sé que algún día queremos de que un muro, también como yo siempre digo, digámosle a mis estudiantes, a mis jóvenes, cuando yo me reúno, yo digo, mire, algún día yo necesito de que usted como alumno sea mucho mejor que yo como profesor. Necesitamos un muro que cuando hable allá con el blanco, también tenga su postura como ella, sentado en la oficina, ¿cierto? Pero que también sepa cernir, tostar, hablar la lengua, sí, que vamos a tener, porque pues, de perder no la perdimos, no la tenemos perdida. Algunas cosas que se nos olvidó, de uno por interés no, porque los abuelos que se nos va, es como nosotros decimos, es una biblioteca que se nos fue, como nuestra tradición no es escrita, es solamente de mente, y eso requiere de muchas dietas, digámosle, de mucho compromiso, de mucha voluntad también. Pero no, lo que yo les di, la palabra del anciano dijo, no, nosotros somos esencia de yuca. El palo de la yuca, usted lo puede botar por allá arriba y ahí le crece. El tabaco, nosotros somos esencia del tabaco, de la semilla del tabaco. Usted lo bota de aquí. Y ahí está, pero algún día usted llega a tumbar acá, lo quema, ahí le van a decir, oye, pero ¿quién siembra esto? Esa vaina no muere, esa esencia somos nosotros. Así que no se preocupe, no, solamente cuando alguien diga, bueno, yo necesito hacer tal cosa, vea, una maloca, un rito, lo que tenemos que es colaborarle a él. Esas son las palabras, digamos, de aliento que él dejó, entonces por lo tanto es casi como inmortal. Sí, eso pues
como dice, nos dio ese ánimo, ese aliento. Pero el pueblo Muruy es uno de los pueblos bien interesantes todavía, porque en estas zonas de los corregimientos que estamos a 2 horas, 3 horas en avión, es otro mundo, totalmente diferente a esta realidad del trapecio amazónico. Eso sí lo digo porque también trabajé en Tarapacá, trabajé en Chorrera, trabajé en La Pedrera como docente y como directora del colegio allá. Me he enterado que allá es muy, o sea, como no entra mucha que no hay mucha incidencia de programas de acá, esos pobres allá solos con Dios y la naturaleza, allá sí es otro cuento. Entonces, allá se conserva muchísimo, se preserva mucho la cultura, hacen sus fiestas, tienen toda la diversidad de danzas, de frutas, de animales, todas son de acción de gracias porque he participado en los bailes de ellos que duran 3 días, ¿sí? El cacique que dirige siempre, todos están en sus malocas, ¿sí? Hasta el 2007 que estuve visitando la última en Puerto Alegría, en Coimpa, la organización Coimpa, participé en una danza de acción de gracias de la fruta, ¿no? Y eso es lo más lindo porque todo el mundo traen las frutas, traen las carnes ahumadas, hay una acción de gracias a Dios, bailan, cuentan. Ay, no, eso es muy bello, eso todavía está muy vivo. Sobre todo en los corregimientos, uno ahí sí dice, Dios mío, yo creo que por eso es que ustedes están haciendo este material, porque yo sé que allá uno dice, hombre, ¿cómo podemos ayudarlos, ¿no? ¿Cómo podemos sacar esta gente adelante? O sea, sin perder lo suyo, ¿no? Sin perder lo que ellos tienen. Entonces, eso es lo que le puedo decir del pueblo Muruy, que conservan muchísimo todavía. Tienen muchísimo conocimiento, hay todavía muchos mayores, aunque estos 2 últimos años se han muerto muchísimos abuelos de los pueblos Huitoto, porque son 3-4 clanes, ¿no? A la distancia que nosotros vivimos en esta selva, olvidados, marginados, sin trabajo, pues. Así que el Estado no nos tiene en cuenta como pueblo Muruy, ¿ya? Nos tiene como Huitoto. Nosotros no somos Huitoto, nosotros no somos Muruy, ¿ya? Porque a nosotros nos identifica como Huitoto. En cualquier documento vamos a ver Huitoto. Y de ahí deriva sus lenguas, que es Muruy, Bue, Mica, Mipod y todo eso. Pero nosotros hemos reflexionado eso con los abuelos. Y lo seguimos todavía. En cualquier comunidad siguen reflexionando eso. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros, en el caso nuestro, estamos diciendo, nosotros somos Muruy. Porque nosotros sabemos de dónde nació el hombre Muruy. Sabemos nuestro origen. ¿Cierto? Y lo vamos a sostener hasta que pudiera suceder muchas cosas más, pero seguimos con ese sentimiento, con ese valor, con ese poder de llamarnos Muruy. Nosotros hemos analizado de que por qué nos llaman Huitoto. Mire, es como una anécdota. En los tiempos que antes de la cauchería sucedió, en que por acá por el Caquetá nosotros los Muruy siempre hemos tenido como rivalidades, como cada pueblo tiene sus rivalidades, ¿sí me entiendes? El Muruy en ese tiempo era, dicen en la historia, que es casi cerca de 60.000, 100.000 indígenas Muruy acá. De allá venían algunos a pelear acá, digámosle, en ese tiempo eran caníbales. Venía y comía uno en forma de... Sí, sí. Y claro, venía y hasta que una vez lo pillaron. Y bueno, hasta que una vez vinieron esos señores, otros de esos caníbales, para llevar y comer. Cuentan que son como los carijonas. Llegaba y claro, acá estos, los indígenas de acá, de este tercero, ya lo cogieron. Y de ahí se escapó uno. Lo persiguieron, cruzó el Caquetá y ese fue que llegó la noticia. Nuestra gente ya se acabó. Yo solamente me salvé. Dijeron, no hay que ir más. El que se salvó dijo así, que no hay que ir más, que allá son como los Huitoto, ¿sí? Y los Huitoto son esas hormigas carnívoras,
¿ya? Entonces son muchos, incontables, digámosle así. No hay que ir porque si nos vamos no acaba. Desde ahí no sé si los antropólogos los, y otros que han venido por aquí, desde allá ellos decían, no, ¿quién están acá abajo? Los Huitoto. ¿Sí? Entonces los antropólogos decían, no lo pronuncian, entonces lo colocaron Huitoto. Ah, entonces ya ahí nos bautizaron como Huitoto erróneamente. Y analizando, nosotros no sabemos cuál es el pueblo Huitoto, cuál es su origen, cuál es su costumbre. No hay. ¿Ya? Pregunta a cualquier anciano, ¿de dónde vino el Huitoto? No se sabe. Es simplemente una palabrita y nada más. Mientras que cuando se dice Murui, ah sí, Murui sí tiene, porque nosotros lo tenemos en la mente y desde hace muchos años sabemos de que el Murui vino así, 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 así. Y hasta ahora seguimos con pueblo. Pero el origen del Huitoto, las costumbres, cómo se parece a persona Huitoto, no saben. Sí. Ya, eso es como una, ¿cómo decir? Como un nombre, un sobrenombre, ya, que se nos lo dieron. Soy Murui. Que nosotros los clan Nagmen, que digamos pues clan Dulce, nunca tuvo guerra con nadie. Nunca. En cambio otros clanes sí se hacía guerra. Se mataban uno a otro. En cambio nuestro clan Dulce nunca. Son gente dulce. Y por eso pues se progresó mucho, se aumentó mucho. Y dice que en un sitio donde que vivía, pues hubo, dice, de 5 malocas, dice. La tradición no se cambia. La enseñanza, todo. Eso hay, pero lo que pasa, ya no lo vivimos. Ya no se cumple. Sí, ya no se cumple. Sino de vivir, sí. De saber, pues uno lo sabe. Pero ya no lo estamos viviendo. No se cumple. Sino de saber nomás. Por, sí, así nomás. Como llevar yo un papel escrito, lo sé, de memoria todo eso. Pero si no lo cumplo, pues es lo mismo que nada. Pero ahora sí, así estamos. Sí. Bueno, en nuestro idioma decimos, no hay más que aquí en aquí consejo de sabedores y más. Hablamos en nuestro dialecto, pero ya, consejo de sabedores. Y en nuestro dialecto, nuestro idioma. O nuestra lengua, no sabemos cómo poner ese nombre. Y anoche no pasó así, quedó ahí. Como. Toca seguir estudiando. Porque es muy poco diablo, porque también otra parte que otro día comentamos que llegaron ya los misioneros, los religiosos, también prohibía hablar ese idioma. Entonces ya muchos se olvidaron hasta ahora. Y ahora vuelve, como dice, a recoger todo eso. Que tiene que seguir su idioma, hablar. Son conocimientos y costumbres que ha venido transmitiendo nuestros abuelos desde hace mucho tiempo y que a través del tiempo eso como que hay cosas que van quedando en el camino y se va adaptando a nuevos grupos. Recuerdo el contacto que tienen las personas de esa comunidad con otras culturas, entonces se van como interactuando. Por la lengua materna, o sea que la que más predomina es la lengua materna, que pues de por sí uno lo aprendió en la casa y entonces hasta ahora la mantengo. La sé, la escribo y todo, pero la practico muy poco, solamente con abuelos, porque pues cuando se necesita nomás. Lucía trabajo con los niños en el salón y como ellos de las casas casi no saben, te toca enseñarles nuevas palabras. Hablan más el español que el búho. Hay pérdida de idioma, eso es innegable, sobre todo hacia esta zona del sur, ¿ya? Según tengo entendido, los pueblos Murui lo tienen todavía muy fuerte, ¿sí? Pero ciertas variantes son más fuertes que otras, ¿ya? El Murui es muy fuerte, pero otras variantes ya se han ido perdiendo. Pero hacia el sur se notan grandes diferencias. Comunidades más cercanas a Leticia, como Arara o como Nazaret, preservan en gran medida su idioma ancestral, el ticuna. El pueblo Yagua está perdiendo muy rápido su idioma. Y ya en la zona de Puerto Nariño, la pérdida de los idiomas ancestrales es absolutamente dramática, ¿sí? Es paradójico porque uno pensaría que más cerca de la capital hay más riesgo, pero resulta que más lejos de la capital, o sea, hacia Puerto Nariño es donde se ve mayor pérdida. ¿Por qué? Bueno, se le atribuye en gran medida a los internados, ¿sí? Se prohibía en esta educación católica de los internados
transmitir el idioma. Además, no era un idioma oficial, era un idioma no reconocido. Lo que estaba reconocido era el español y se debía educar en español. Pongamos, este señor que viene estos días, pues nos habla de que en la Universidad Nacional se va a impartir ese conocimiento, o se está enseñando ya la lengua bue. Bueno, será por curiosidad o por algún razón, o porque la universidad les interesó, digamos, y que alguien tiene algo arreglándose para que eso perdure. Pero la verdad me pareció muy raro, porque a quién le interesa, digamos, la lengua bue para hablarlo por allá. Pero se está poniendo eso. Y acá internamente, pongamos, la Secretaría también va a hacer esos procesos. Yo sé que es muy duro, porque un pelado prefiere estar escuchando por ahí su música, reggae o vallenato, salsa, lo que sea, pero no. Yo sé que, como les digo, a alguien le va a comenzar a gustar a meter esos también allí, esos cantos. Porque como tal ya hay varios CD por ahí que ruedan de cantos culturales, de esos ritos. Tienen derecho, lo importante es que esto ayude a fortalecer. Por ejemplo, cuando usted mira a los Muri, que yo los he visto chateando en Facebook en idioma, un idioma que era oral y que se está tratando de adaptar a la modernidad y a la hegemonía por medio de generar ya los códigos escritos, eso es muy importante. Es aprovechar las herramientas de la dominación en beneficio propio y nuestro fortalecimiento, el fortalecimiento de nuestros pueblos. Uno, hay un grupo musical muy famoso acá que se llama Ewaré, ¿sí? Ewaré es un grupo musical y es una escuela ya de música de Umariazú. Es la zona, el pueblo ticuna aquí en Tabatinga, en la zona del resguardo de Ewaré. Ellos cantan ritmos que se pueden considerar occidentales, entonces cantan hip hop, cantan rap, cantan vallenato, tecnocumbia, pero en idioma ticuna y con temas adaptados o más bien basados en la realidad ticuna, ¿sí? Y han servido como una poderosa herramienta para sentir orgullo, pertenencia, para revitalizar ese idioma, ¿sí? Tacha ute tema tacha vijay gua mata vijay ga namaja da aicha chamari chanu ya petava manji maja pai javaru no apena nge ru chompi a e Si eso ayuda a preservar el idioma, pues bienvenido. No podemos ser absolutamente excluyentes, más cuando la realidad es de contacto y de contacto permanente. El contacto antes era discriminatorio, todavía lo sigue siendo. Desigual, ¿sí? Todavía el indígena es el sirviente del mestizo del blanco, ¿sí? Nos quiere cambiar el mundo en la cuestión equivocada, por decir, en la vida del mundo occidental. Muchos dicen que es la civilización tomar bebidas alcohólicas, embriagarse. Entonces, en eso, si toda nuestra juventud se dedica a ese campo de bebidas alcohólicas, sí vamos a perder, ¿ya? Pero estamos tratando de frenar, de decirle que esa bebida alcohólica no es bebida nuestra, porque lo nuestro es la yuca dulce, es todo de la naturaleza, ¿ya? Eso no embriaga, sino que alimenta. Único que nos embriaga en el espíritu es la sustancia del tabaco. El tabaco se embriaga con eso, pero le da una inspiración, una iluminación, ¿ya?
Y entonces creemos que esa luz, esa iluminación, nos enseña a vivir bien. Un curaca de ancestro ticuna, no era estrictamente ticuna, pero sí vivía en medio de ticunas, y su mujer ticuna, y en fin, en paisano de acá, como llamamos coloquialmente, el año pasado subió con una comisión a su comunidad en Puerto Nariño para hacer unos arreglos de las instalaciones eléctricas y de las redes. Pero antes de eso se pusieron a tomarse unos tragos, el hombre no estaba acostumbrado a este trago de afuera y se emborrachó en el bote, no se sabe qué pasó, el caso es que el hombre cayó del bote y se ahogó. Unos dicen que hubo una pelea en el bote, no se sabe, pero ellos no estaban tan borrachos como él, y eso es dañino. Una vez con un abuelo ocaína de la Chorrera, que vino a un evento aquí en Puerto Nariño, el hijo, que se había quedado allá en Chorrera, me encargó que le enviara con el abuelo tatuciño, cachaza. Le dije al abuelo que le iba a mandar ese regalo a su hijo y el abuelo casi, o sea, se enojó. De una vez se me paró en la raya y me dijo, eso no es de nuestra tradición, mi hijo está rompiendo la tradición, yo no voy a llevar eso. Y es cierto, el alcohol también yo lo veo como una herramienta de dominación aquí y en otros pueblos. Cuando se lee la historia de estos pueblos en publicaciones que se han hecho aquí en la Universidad Nacional, que deberían ser publicaciones más abiertas, más conocidas por el público, pero todavía son limitadas a un círculo muy restringido intelectual. Cuando uno lee estas publicaciones, lee que los portugueses comerciaban esclavos por armas, por herramientas y por cachaza o tatuciño, que es el aguardiente pues, de caña brasilero. Entonces estos pueblos indígenas del río Negro, del río Isa, que es el Putumayo en la parte brasilera, del Yapurá, que es el Caquetá en la parte brasilera, de todos estos ríos, hacían la guerra a otros pueblos más débiles, tomaban esclavos y los intercambiaban por armas, herramientas y licor. Incluso en las expediciones que hizo un etnógrafo alemán hace un siglo, el señor Koch Grünberg, él cuenta de que ya en estos pueblos arriba de Manao se tomaba mucho tatú en las fiestas. ¿Y esas son las herencias de qué? Pues de la época colonial. Y eso ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Y en la situación geográfica que nos encontramos, pues ha dado pie para meternos cualquier mentira y mantenernos así, sí, en tiempos de las elecciones. Llega el en esos tiempos se le ve al político nomás. El candidato aparece uno, dos, tres manos ofreciendo desde una aguja hasta aviones, puentes, carreteras, camiones, aeropuertos. Y esta es la hora que esos manes ni siquiera se han asomado la nariz. Que ya tocó hacer un paro a ver si aparecía. Pero ni eso le sirvió, porque este es el momento que el compromiso que se hace con ellos no han cumplido ni siquiera el 1%. Porque es que pongamos en las elecciones, pues sí, oye, ese señor como que está muy lindo, yo voy a votar por él. No es que ese man fue el que nos dio la gasolina para bajarnos de aquí, toca votar. No, es que ese man es el del marrano, ese man es el de las camisetas. Listo, votamos por él. Él no ofrece un programa ahí, ni el berraco que como nos dijo este último gobierno, pues pucha, voy a acabar la corrupción en el departamento del Amazonas. Que está en hacia acá, y es más, es un docente, un profesor. No, pues primero era un profesor y hablando, entonces, no, pues profe, votamos por usted, mano, porque usted creo que aquel que. Oye, ese señor, creo que lo cogieron todos los bandidos y lo pusieron a ese man ahí como un muñeco, mano. Porque esta es la hora que ese señor no se ha pronunciado. Para servicios del hombre. Todas cosas tienen medida
no hay cosas que no tengan medida. Sí, hay que saber medir. Por ejemplo, si usted toma diario, por la mañanita, una copa de aguardiente, es un remedio, porque usted ya no está matando. Usted echa una copita de aguardiente y jugo de limón y tome, que no le hace envejecer mucho. Todo por algo Dios creó, pero el hombre viola todo ya. De aquí es como una... Yo siempre he dicho que este pueblo Muro es un pueblo bendecido de Dios, hombre. De una gran espiritualidad. De un conocimiento muy cercano a Jesús. Y no solo el conocimiento pues, de saber la doctrina, sino que también se nota en ellos el esfuerzo por vivir el estilo de vida de Jesús. De allí la amabilidad, de allí todos los valores, la espiritualidad. ¿Sabes? Y creo que sí, que ha sido un pueblo que le tocó sufrir mucho. Y para quien realmente el Evangelio ha sido un bálsamo suave, que ha curado heridas, que ha sanado dolencias y que los está impulsando todos los días a continuar en la lucha de ser mejores. Yo creo que este grupo étnico es lo que tiene algo como no muy común como en otras culturas. Tiene, digamos, una cantidad de ritos, de bailes. Yo estuve así como bosqueando, pues ya no, es que los ticunas tienen uno o dos bailes así, los otros también. Y siempre hay, en cambio acá no, acá hay una diversidad de bailes. ¿Por qué? Porque es que tiene que ver con la educación y con la salud, con el medio ambiente, con toda una cosmovisión, con todo un mundo, digamos, de ese racuya que llamamos del mundo blanco. Pero es cuestión de educación, como le digo. Tenemos que educarnos. Lo que yo les decía hace rato, a respetar ese árbol. Porque eso tiene un espíritu. Este otro tiene un espíritu. Esto nos puede causar muchas enfermedades. Entonces Amazonas es como lo que vamos a preservar bonito para mostrar ante el mundo. Y entonces para mostrar lo bonito hay que generar unos valores agregados. Así sea inventando. Entonces tradición indígena. Así esa tradición ya sea muy diferente a la que nos muestran. No perdida, pero sí diferente. ¿Sí? Transformada. Selva preservada. Cuando muchos de los turistas que vienen no han sabido de las dinámicas extractivas tan fuertes que se han dado en el pasado y que aún se siguen dando. Es más, de que aquí podemos hablar de preservación y parques naturales, pero si cruzamos el río, la depredación es tenaz. Y la selva no son parches aislados, la selva es un todo y lo que pasa en un lugar afecta al otro. Y estamos vendiendo ese Amazonas como una selva preservada, pero como una burbujita. ¿Sí? A la que nada le pasa cuando eso es mentira. Digamos que el turismo es el que ha contribuido mucho en el caso amazónico a vender esa imagen del indio puro, del buen salvaje, ¿sí? Cuando la realidad es otra. Son pueblos de larga historia de contacto muchas veces traumático y que pues han tratado de ajustarse a estas situaciones y a estas circunstancias. Ahí, por ejemplo, en los 80s muchos yaguas fueron trasladados de las cabeceras de los ríos donde vivían a comunidades más cerca de Leticia. ¿Para qué? Para que los empresarios del turismo de entonces pudieran venderle al turista la imagen del pueblo preservado, pero era sencillamente que cuando llegaba el bote, pues ellos se colocaban la champa, se podían dar ropa ancestral, bailaban, cobraban o les daban pues las migajas de lo que realmente ganaba y gana el operador turístico, que eso es una realidad aún hoy. Cuando se iba al bote, pues vuelta a los tenis o vuelta a la chancleta, a la pantaloneta y vuelta ya a la vida cotidiana. Y eso sigue sucediendo actualmente. Es más, es la realidad de nuestro turismo actualmente. Que se le olvide de la cabeza. Oye, es que es... ¿Cómo será que a veces ignoramos de que el oxígeno, pues digamos, lo purifica acá, digamos, esta selva, y yo no quiero ir allá? No quiero ir a conocer ese mundo. No, prefiero ir, hueputa, allá donde está la contaminación, para allá, lo que yo le comentaba ayer, ¿no? No, vámonos para Bogotá. No, vámonos para Caracas, vámonos para no sé dónde. Pero para el monte eso nadie quiere ir, ni por el berraco. No hay que pasar un momento de que, oye, me pueden robar. Y no, tranquilo, no, que por ahí un día, un rato. ¿Sí?
Sí, conocer una mariposa, por ahí un sapo. No le da a pensar en eso, yo me pongo sí, a conocer que este mundo, como dices, es bueno, por un lado. Sí, no todo es que, uy, quieto ahí, no, que un carro viene y me, no, que me puto todo asustado, estresado, no. Pues yo me imagino así, muchos lo han pensado. Ese señor que vino, yo, oiga, no, son huevonadas, dijo. Creo que las vacaciones van a ser para la selva, mano. Es que eso no lo hace nadie. Qué raro que alguien se ha venido en unas vacaciones a pasarlo, digamos, en el monte. Pero mire todo lo que usted se pierde, usted lo puede decir, ¿no? Vea, ahí están las hembras, esas caciques. Vea, aquí usted le muestra la foto ahí con corona y todo lo que tomó allá. Mire esa belleza de ese chorro, hermano. ¿Sí? Acá hay televisión, dígale, ahí hay internet, y acá no me preocupe que voy a estar muy aislado. Yo en este pleno siglo XXI, ya las cosas están dadas, man. Ahí tiene agua fría, que quiere, no, que queso, hamburguesa por ahí, longaniza, la que le gusta, ¿sí? No estoy ya de huepucha, no, que aquí le da un pedazo de carne humana que quedó dormido por ahí. No, 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 ya eso es caníbal. Y hablando un poco de eso, pues la verdad, no he pillado rastro de caníbales por acá, man. Que se comen por ahí la paisana medio crudo, y otra cosa, ¿no? Sí. ¿Podemos vivir como antes? Claro, no como antes, que se dice a puro guayuco, dice, no. Sí, vamos a usar zapatos, buenas ropas, hablar en castellano cuando se habla con los blancos. Sí. Y cuando es de nosotros, pues hablar en nuestro idioma y llevar nuestra cultura también. Eso estamos pensando. Sí, eso se habló, como dice, estamos hablando de esa parte. Sí. Y mientras tanto, como dice, pues ahora somos huérfanos desde esa cauchería. Hasta ahora todavía somos huérfanitos. Entonces, así no puede decir que cada uno a su clan, cada uno forme su. Haga su maloca, no podemos, sino que tenemos que unirnos, mientras tanto, todos los clanes. No puedo adivinar, como dice, eso sí, no puedo adivinar si van a seguir nuestra cultura o no. Sí, porque así como dije, pues no sé, después de que yo me muera, quién sabe si los hijos seguirán el mambeo, no lo sé. Y no te puedo decir esa parte. Pero sí, como dice, sí, yo quiero que se siga. Que sea esta tradición de nosotros. Que siga mambeando, que siga dando ejemplos, oraciones, todo eso. Una reflexión para nosotros los blancos y mestizos, mano. Aquí tenemos que llegar y bueno, tenemos mucho derecho a creer en nuestra cultura y todo, pero también tenemos y a valorar nuestra cultura de donde venimos. Pero también debemos respetar y debemos ser humildes, debemos aprender mucho de los indígenas. Yo le digo mucho a mis estudiantes que tienen que tener la humildad y el respeto hacia todo el mundo, y que no por tener un diploma es más que el otro, porque usted puede ver una anciana, un anciano descalzo y sucio, pero usted no sabe qué conocimientos tenga, y esa persona le puede dar grandes lecciones de vida a uno. Total que se vale, uno se imagina así, pero pienso de que nuestra costumbre, mi casabe, mi omay, mi tarro de coca, mi anvil, así esté yo en Medellín, pero ahí lo voy a cargar, porque eso es mi identidad, ¿cierto? Soy mi identidad, con eso yo ando, con eso me protejo. Entonces yo pienso de que pues uno ahorita mira muchos líderes hablando de esta situación, ¿cierto? Ya, hablando del muro, ¿y qué es el muro? Y por eso yo una vez dije en una reunión, oiga, tenemos que buscar el gen murui. Ya, ¿qué es ese gen murui? ¿El gen murui qué es? ¿Será que el que mambea? ¿Será que el que sabe su origen? ¿Será que el que orienta a su pueblo? ¿Será que el que gobierna bien? ¿Será que el que habla muy bien delante de la gente? ¿Qué es el murui? Debemos esculcar, buscar ese, ¿qué es ese murui? Cuando encontremos ese, así, podemos imaginar, proyectarnos. Mire, a 20 años el murui tiene que ser así. Esto es el murui que vamos a moldear dentro de 20 años. De aquí 100 años, este muro, ¿cierto?
pero mi maloca también debe existir hasta ese momento. ¿Ya? Yo pienso que debemos más fortalecer en esa parte, la parte propia. Nosotros lo sabemos, sí, pero a veces nos da como vergüenza como que mostrarlo en este medio, ¿cierto? Que mambear, oiga, que cargar un jerak, oiga, tenga, ¿sí? O cargar un canasto, no, sí, ese es el muro. Podemos decir, oiga, el muro de aquí 20 años es esto, un doctor, un especialista, un todo, mejor dicho, en la paz, y acá también, es un curandero, es un cantante, es el que sabe hacer canoa, es el que sabe pescar, ¿cierto? Es el que sabe mambear bien la coca, que sabe tostar. Entonces, sobre esas dos perspectivas, yo pienso de que eso más o menos es como una ilusión que tenemos, pero debemos fundamentarlo bajo nuestras orientaciones en las cuales yo estoy hablando. Yo pienso de que de aquí 20 años, 5 años, que el muro sepa la parte occidental y sepa la parte propia. Domine acá y domine acá. El blanco viene acá, aquí le hablamos como, no, como nosotros, muro. Y yo voy allá donde el blanco y que me hable allá con el blanco, yo también respondo. ¿Cierto? Eso es lo que, digámosle, es el muro y que se quiere de aquí unos 20 años más ahí. Yeah.